Esta tarde me encuentro en un lugar único en Aguascalientes, donde las ideas, el ingenio y la creatividad se conjugan para un trabajo en equipo y en conjunto y diseñar las cosas inimaginables. Vamos a conocer de qué se trata The Inventor's House y para ello nos trasladamos hasta la calle Guadalupe. Acompáñenme. El coworking es una forma de trabajo que permite a profesionales independientes y emprendedores de diferentes sectores compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales. Esta modalidad permite compartir oficina y equipamientos y constituye una propuesta más elaborada que los de los denominados cibercafés. Y para conocer precisamente lo que se hace en este lugar, tenemos a un amigo y conocido de Radio y Televisión de Aguascalientes, nuestro experto en tecnología, Felipe Valero, quien todos los lunes nos acompaña con sus comentarios. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Pues muy bien, gracias y muy contento por la visita que nos están haciendo el día de hoy. Bueno, pues para que nos platiques, ¿de qué se trata The Inventor's House? Pues mira, The Inventor's House es un lugar que se nos ocurrió a tres personas, buenos amigos, Gerardo y Andrés, en donde la gente puede venir a trabajar. Es un espacio de coworking, espacio de trabajo colaborativo. La gente puede venir, trabajar aquí una jornada que ellos mismos se pongan. O sea, aquí no hay un horario de vienen, tienes que venir de 8 a 3 de la tarde. Ellos vienen, trabajan, usan el internet, usan el teléfono, usan la experiencia que tenemos la gente que aquí convivimos. Este es el primer espacio de su tipo creado y operado en Aguascalientes. Me encuentro con Gerardo Díaz, otro de los fundadores de The Inventor's House, para que nos platiques qué tenemos aquí. Muy bien, Jorge, te cuento rápidamente. Aquí tenemos un museo donde tenemos un poquito de artículos geeks, artículos retro, que el objetivo de este museo es que las personas que vengan a Inventor's House conozcan qué artículos utilizábamos hace viejos en tecnología, son hace 5 años, ¿sí? Entonces, bueno, te explico un poquito sobre lo que tenemos. Tenemos unas computadoras que nos donaron, porque todo esto es a base de donaciones. Las personas que vienen nos regalan los equipos, entonces nosotros los ponemos aquí en el museo. Tenemos algo muy raro, un disco duro de 64 megas que lo utilizaban para procesar nóminas en el Instituto de Educación de Aguascalientes, nos lo donaron. The Inventor's House se ubica en Guadalupe 306, en el barrio de Guadalupe, justo frente al jardín, y abre sus puertas para todo aquel que desee generar nuevas ideas.